Hola, buen día para todos. Sí, la verdad que después de casi 9 meses de estos controles que hubo en la ciudad, sobre todo en los ingresos y estas restricciones que hubo al principio, después flexibilizaciones, con la llegada de la circulación comunitaria se hizo una nueva restricción y ahora se decidió la apertura de los espacios, entendiendo que esta apertura de los espacios tiene que ver con los cuidados que aprendimos durante estos 8 meses. Si bien los espacios públicos están habilitados para transitar, están habilitados para hacer actividad deportiva, no están habilitados para hacer una fiesta, no está habilitado para reuniones sociales, está habilitado para esto que hablamos, digamos, para poder transitar y disfrutarlos. Si nosotros vamos a estos lugares y vemos que está lleno, no nos vamos a quedar. Digo, me parece que ahora lo que tenemos que usar es el sentido común, cuidarnos entre todos y respetarnos, digamos, seguir usando en estos espacios las medidas de protección, de distanciamiento, el uso del barbijo, poder. Evitar la aglomeración, digamos. Necesariamente vamos a tener que transitar de esta manera, porque digo, ahora vienen bueno, estas épocas de verano con nuevas habilitaciones, las playas. Si bien va a haber protocolo para cada situación, el protocolo nunca sale de esto que estamos hablando, del distanciamiento, del uso del barbijo y el uso de las medidas de higiene. Los protocolos no salen de eso y eso lo tenemos que controlar nosotros. No necesitamos que nadie nos esté diciendo, hay más de 10, están compartiendo un mate, una botella. Decididamente, yo creo que todos conocemos ya esas pautas y vamos a poder disfrutar de los espacios públicos en tanto y en cuanto nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, que son estas mínimas pautas para poder sostener que esta cantidad de casos sea controlada en el tiempo. Doctor, suponiendo que esto va bien, que funciona, ¿no es cierto? Estamos a las puertas de un fin de semana y que hemos aprendido todo esto que nos pasó, ¿no? La pregunta es, ¿qué va a pasar con la apertura de la temporada de verano, la zona de playas? ¿Cómo se imagina que eso debería ser cubierto por la gente? Sí, la verdad que nos toca a nosotros en Concordia, digamos, justo la habilitación de la temporada de verano con una situación muy particular nuestra que es esta reciente circulación comunitaria, ¿no? A ver, decididamente a mí me parece bien que los espacios abiertos se abran. El tema puntual está en el cuidado, que eso ya depende de qué lo que aprendimos nosotros. ¿Hay protocolo para las playas? Sí, claro que hay protocolos. Se está trabajando. El tema es cómo implementarlos. Digo, ¿quién te va a decir a vos que en una playa vos tenés que buscar ese espacio? Si vos vas a un lugar y la playa está lleno y bueno, busca un lugar donde esté más vacío, busca otro horario u otra playa. Eso es lo que vamos a tener que ir cuidándonos nosotros mismos, nosotros como grupo familiar, digamos. Me parece que ahí va a estar lo importante de poder disfrutar del verano, tanto en los espacios públicos y en los espacios privados. Seguramente cuando abra algún complejo termal, todo se va a reducir a la cantidad de metros cuadrados que tenga ese predio. Eso en el aire libre y en el agua, ¿qué función cumple con el virus? ¿Contagia? Bueno, a ver, este virus lo que tiene que es que hay muchas cosas que no están claras, ¿sí? El tema del contagio, digamos, de las partículas que están en el aire, ¿sí? Lo que está claro es que el virus digamos, entra por la nariz, o por la boca o por los ojos, ¿sí? No entra por la piel, ¿sí? Entonces digo, si nosotros logramos tener este distanciamiento, ¿sí? Si en una pileta vemos que hay mucha gente o estamos muy cerca, bueno, decididamente no podemos ir a una pileta a charlar con un grupo de 5, 6, 7, 10 personas, lo mismo de estar en un espacio abierto. Evitar zambullirse, por ejemplo. No, eso se puede hacer, digo, el tema es la aglomeración de gente. Yo creo que ahí va a pasar el tema de los contagios, sobre todo si no es de tu grupo familiar, ¿no? Pensando en las perdón, en las fiestas, porque hay muchos que ya se están imaginando que estamos de alta con esto del virus. ¿Qué es lo que se puede pensar? ¿Qué no tenemos que imaginar con respecto de la fiesta, doctor? Mirá, yo no sé si ustedes leyeron últimamente lo que pasó en España. España ya lanzó un comunicado que permite solo 6 personas por grupo familiar y con toque de queda ya o sea que no va a haber nada nocturno. Digo, nosotros estas habilitaciones que se hacen también tienen que ver con que, digo, ya no restringir más de lo que ya se hizo. Ahora son costumbres aprendidas que tenemos que empezar a aplicarlas.
Lo mejor que nos puede pasar en la fiesta es que podamos pasar la fiesta con nuestro grupo familiar. No va a haber, no podemos hacer reuniones de 50 personas, no podemos hacer una fiesta, porque, insisto, en una fiesta nadie está con protocolo, nadie usa el barbijo, comparten los vasos. General, a veces son lugares abiertos, pero generalmente son lugares cerrados. En las fiestas normalmente son dos o tres familias que se reúnen en la casa de alguien. Eso ya no. Mira, viste que el grupo familiar, hay familias que son seis, por ahí hay grupos familiares que son 50. Digamos, cada uno interpreta lo que quiere dentro de lo que es un grupo familiar. En mi familia somos 10, pero capaz que en la tuya son 50. Y vos me decís, yo me reuní con mi familia. Digo, la idea es que nos reunamos con las personas que estamos en el diario, en el día a día. No puede haber 50 personas dentro de una casa reunidas y que no conozcamos. Una cosa es la familia, otra cosa son los familiares, digamos. Sí, seguro, y los vecinos, y los grupos de amigos. Y digo, a ver, si vos me preguntás, ¿va a ser imposible controlarlos de a uno casa por casa? Esto ya pasa por una cuestión nuestra. Por ahí es preferible decir, mira, estas fiestas vamos a pasarla con el grupo más reducido que podamos. Y ver si el año que viene, si Dios quiere, con la llegada de la vacuna, porque inclusive cuando llegue la vacuna vamos a tener que seguir hablando de usar barbijo. Esto no tenemos que dejar de usarlo, no vamos a poder dejar de usar el protocolo que aprendimos hasta por lo menos que el 50 o 60% de la población esté vacunada. Y eso va a pasar en el transcurso del 2021, no va a pasar en marzo. O sea que acostumbrémonos a hablar de esta manera y a seguir cuidándonos.